Buenas tardes, 651. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a atacar entonces problemas nuevos. Sigo admitiendo, ya tengo a 27 conmigo. Entonces, vamos a irnos al libro. Vamos a hacer el siguiente, el 21. 3x cuarta menos 4x cúbica más 2. Ya tengo aquí, eh. vamos al jambor. Ahí está. Entonces vamos a empezar despacio. Recuerden, donde es creciente, decreciente, mínimos, máximos, puntos de inflexión, concavidades. Vámonos despacio. Primera derivada. Vayan checándome, no me vaya a equivocar. 12x cúbica menos 12x cuadrada. Esa es la primera derivada. Ahora vamos a igualar a 0. 12x cúbica menos 12x cuadrada igual a 0. Eso es para encontrar máximos, mínimos y puntos de inflexión. Eso se puede factorizar como 12x cuadrada que multiplica a x menos 1 igual a 0. Entonces yo tengo mi primer caso, 12x cuadrada igual a 0, x cuadrada igual a 0 porque pasa dividiendo el 12 y x vale 0. Ya tengo un punto. Segundo caso, x menos 1 igual a 0, este que estoy subrayando, y x igual a 1. Chequen que aquí el 0 me aparece dos veces, porque es x cuadrada. Entonces, tengo 0 y 1. Ahora veamos dónde es creciente y decreciente. 0 y 1. Entonces tengo tres intervalos, ¿verdad? El intervalo de en medio de 0 a 1 y los otros dos que es de menos infinito a 0 y de 1 a infinito, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar aquí me conviene agarrar uno de la derecha, voy a agarrar el 2, a ver qué pasa ahí. ¿Cuánto vale la la, la derivada en 2? Porque no quiero usar el punto 5, porque el 0 está en una orilla. ¿Cuánto vale la derivada en 2? ¿Vale? 12 por 8 menos 12 por 4. ¿Esto cuánto da? 12 por 8. 76 menos 48 da 48. Es positivo. Ahora, nada más para no... ¿Promesar? ¿Mandé? El 12 por 8 es 96. Sí, bueno, es que lo pensé. O sea, es que de hecho esto es la mitad, ¿no? Así que dije, bueno, este es el número que va a salir, pues, no sé, es que pensé, no sé, ahí me ataranté, pero realmente nunca hice este cálculo, nada más me di cuenta que el, que el segundo es la mitad, dije, pues ese va a ser, ¿no? El resultado, ¿no? Es 48 que es positivo. Por lo tanto, es creciente de 1 a infinito, ¿verdad? Pero a ver, nada más para estar seguro, la derivada en menos 1. Ahora del lado izquierdo. Entonces me queda 12 por menos 1 al cubo menos 12 por menos 1 al cuadrado. ¿Eso cuánto da? A ver. Me da menos 12. Y luego aquí más 12, ¿verdad? ¿Cierto o no? Corríjanme, por favor. Esto es cero. Entonces, ahí tengo un punto de inflexión. A ver, vamos a ver eso, pero bueno, vamos a irnos al menos 2. ¿Cuánto vale la derivada en menos 2? 12 por menos 2 al cubo, menos 12 por menos 2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? Eso me da 12 por menos 8 más 12 por 4, ¿verdad? ¿Eso cuánto da? A ver, díganme. Eso me da 48. Menos... ¿Cuánto? 48. No, no da 48. Da menos 48, ¿no? ¿Sí o no? Porque esto es menos 96. Más 48. ¿Sí o no? Sí. Entonces, a ver, aquí estoy encontrando cosas raras. Vámonos despacio. Eh, profe, bueno, sí. la de arriba, la de F, eh, la derivada de F a la, la menos 1, este, la parte de menos 12 por menos 1 al cuadrado, ahí no va a negativo. O sea, en la parte ya de abajo en el resultado, lo puso como positivo, pero creo que va a negativo, ¿no? A ver, la, la derivada en menos 1, ¿me dices? Ajá, ahí. Pues es 12 por ah, menos... Ah, no, pero el siguiente, el siguiente. Menos 12 por menos 1 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Ahí voy bien o no? Ajá, ahí, pero no da negativo. ¿Cuánto es menos 1 al cubo? Eh, es menos 1. No, pero ahí es el cuadrado, creo que no. No, pero... Ah, pero en la segunda. Eso es menos 12. Ah, sí es menos, tiene razón. Entonces me da menos 24, mira, sí, tiene razón, aquí es menos 24. Entonces dense cuenta, ya, 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 ya. Entonces, ahora sí, dense cuenta que de menos infinito a cero es decreciente. Y lo mismo de 1 a infinito. También es decreciente. Porque me están saliendo negativas, ¿verdad? Ahí lo que estoy calculando de las derivadas. Por lo tanto, de 0 a 1 es creciente. ¿Estamos de acuerdo o no? Díganme si, si están de acuerdo, sí o no. Ahora, ¿eso cómo lo podemos confirmar? Lo que pasa es que, a ver, ¿cuánto vale a ver, aquí a la izquierda? Abajo. ¿Cuánto vale la derivada en un medio? Eso tiene que ser positivo. Vamos a ver. Es que la derivada en un medio me da 12 por un medio al cubo, menos 12 por un medio al cuadrado. ¿Cierto o no? Entonces vamos a ver. ¿Cuánto me da? Ayúdenme. Me da 12. Un medio al cubo, ¿cuánto es? Jovencitos. Un octavo. Un octavo. Menos 12 por un cuarto, ¿verdad? ¿Eso cuánto me da? Me da 12 octavos. Menos 12 cuartos es 3. Díganme si eso es positivo o negativo, por favor. Es 4 menos 3, ¿no? Ah, no, no es 4. ¿Cuánto es 12 entre 8, por favor? Ahí, mi calculadora. Bueno, son menos 12 octavos. O sea, es... Esto da negativo, ¿no? ¿No? ¿Por, ¿Por qué menos 12 octavos? Dime. Es 12 octavos menos 12 cuartos, ¿sí o no? Es 1.5 menos 3. Eso me da negativo. Entonces, a ver. Mmm, vamos a... A ver. Lo que pasa es que ya montoné todo. La primera derivada, vamos a hacerlo aquí, ya sin tanto. La primera derivada, ¿cuánto me dio? Díctenme, por favor. ¿Cuánto es? 12, ¿qué? 12x a la. x cúbica menos. 12x cuadrada. 12x cuadrada. Entonces encontramos, bueno, rápidamente lo voy a igualar. Es que amontoné demasiado. Me queda 12x cúbica menos 12x cuadrada igual a 0. Eso es para encontrar máximos o mínimos. Ahora sí, vámonos en orden, porque si no, 12x cuadrada por 1 menos, eh, por x menos 1, esto es igual a 0. De aquí acabo de encontrar que x vale 0 y x vale 1. Eso ya no lo voy a hacer. Entonces, vamos a encontrar dónde es máximo y dónde es mínimo. ¿Cuánto vale la segunda derivada? A ver, vámonos diferente camino mejor. La segunda derivada. La segunda derivada es 36x cuadrada menos 24x. Esa es la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada en cero es cero. Entonces, hay un punto de inflexión. En x igual a 0. Ojo, ahí sí. Ya encontré un punto de inflexión. Porque no me dio ni positivo ni negativo, me dio 0. Ahora, ¿cuánto vale? Vamos a poner una rayita aquí para separar. ¿Cuánto vale la segunda derivada en 1? Eso me da. ¿Dónde está la segunda derivada? 36 por 1. 36 menos 24 por 1, 24, y eso me da 12, que es positivo, hay un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Hay un mínimo en x igual a 1. Y hay un punto de inflexión en x igual a 0. Aquí no hay máximo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a encontrar cuánto vale la función en 0. Y la función en 1. Y la función en 0. Aquí tengo la función. Es 3 por 0. Menos 0 más 2. Es 2. Entonces acabo de encontrar el punto 0,2. Y ese es un punto de inflexión. Ahora sí. ¿Cuánto vale la función en 1? Sería 3 por 1, un, 3 menos 4 por 1 es 3 menos 4 más 2. 3 menos 4 menos 1 más 2, 1. Tengo el punto 1,1. 1, y ese es un mínimo. Ahora sí, ojo, como tengo un punto de inflexión, entonces ya, ya sé por qué me estaba saliendo lo que estaba yo poniendo. Aquí tengo mi recta numérica, aquí tengo el 0, aquí tengo el 1 y tengo que ver intervalo por intervalo cómo son. Entonces empiezo en el intervalo de la izquierda de menos infinito a 0, voy a agarrar el menos 1 y agarro la primera derivada para ver si es creciente o decreciente. Entonces vamos a ver. Um, ¿Dónde está la primera derivada? ¿Cuál era? Aquí está arriba. Entonces veamos. La primera derivada en menos 1. ¿Cuánto vale la primera derivada en menos 1? Sería 12 por menos 1 al cubo menos 12 por menos 1 al cuadrado. Esto es... 12 por menos 1 al cubo es menos 12. Y luego menos 12 por 1, menos 12, es menos 24. ¿Qué significa? Que de menos infinito a menos 1 es decreciente. Porque ahí sale negativo. Ahora sí, vámonos a un número en medio entre el 0 y el 1, un medio. Eso ya lo habíamos hecho. Es 12 por un octavo. Menos 12 por un cuarto. Y eso era negativo, ¿verdad? Era menos 1.5. Chequenme, por favor, si estoy bien o estoy mal. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Si ¿Sí da negativo o no? Díganme. Sí. Entonces también es decreciente ahí. Y ahora, en 2, ¿cuánto vale la segunda derivada en 2? Es, digo, la segunda, la primera derivada en 2. Me queda 12 por 8 menos 12 por 4. Y eso era 48. Entonces, creciente. Entonces, ah, perdón, me faltó poner decreciente en 0,1. Y ahora aquí abajo, creciente de 1 a infinito. Ahí está. Ahora sí, vámonos a la segunda derivada para ver la concavidad. Entonces, 36x cuadrada menos 24x. 36x cuadrada menos 24x. ¿Estoy bien para la segunda derivada? Sí. Entonces, la concavidad. ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo esto? Recuerden que cuando es positivo es concava hacia arriba, cuando es negativo concava hacia abajo. Entonces, vamos a factorizar. ¿Qué podemos factorizar aquí? Eh, 36x cuadrada menos 24x es positivo a ver cómo podemos factorizar aquí esto es 12x que multiplica a 3 x menos 2 es mayor que 0. Entonces ahora sí vamos a jugar. Este si es positivo este tiene que ser este positivo también. Si este es negativo también este tiene que ser negativo debe de cumplir las dos condiciones. Entonces, primer caso, 12x mayor que 0. El 12 pasa dividiendo x mayor que 0 para los positivos. Ahora, segundo caso, también 3x menos 2 tiene que ser positivo. Entonces me queda que 3x tiene que ser mayor que... 2. X tiene que ser mayor que 3 medios. Entonces, ojo, las X tienen que ser mayores que 0, pero también mayores que 3 medios. Por lo tanto, X mayor que 3 medios. ¿Qué pasó, Guadarrama? Dime. Son 2 tercios, profe. Invirtió ah, sí, el, Cierto, el, ¿cierto? cierto. Vente, Dios mío, no puede ser. Entonces, a ver, ¿dónde está mi gomita? Aquí está. Ahora no borra. Veamos. Ah. Es que estoy agarrando la goma del zoom. Dos tercios. Entonces, tiene que ser mayor que cero y mayor que dos tercios. Pues entonces. X es mayor que dos tercios. Y ahí es cóncava hacia arriba. Ahora, me falta el otro. Tengo, primer caso, los dos tienen que ser negativos. Tengo que... 12x tiene que ser mayor que 0. Digo menor, menor, porque ahora son negativos. Menor que 0. Divida el 12 y me queda que x menor que 0. Y en el segundo caso, tengo que 3x menos 2 tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, 3x tiene que ser menor que 2. Y X tiene que ser menor que dos tercios. Entonces, X tiene que ser menor que cero, pero también menor que dos tercios. Entonces, combinando ambas condiciones, X tiene que ser menor que cero. Y también ahí es cóncava. Hacia arriba. Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Chequen. Voy a poner aquí mi recta numérica. Y tengo aquí el dos tercios, el cero. Primero es el cero. Aquí es el dos tercios. ¿Qué acabo de encontrar? Que si x es mayor que dos tercios, es cóncava hacia arriba. Aquí, cóncava hacia arriba. Muy bien. Ahora, X menor que cero aquí también es cóncava hacia arriba. Evidentemente de cero a dos tercios queda cóncava hacia abajo. Perfecto. Entonces chequen, ya tengo todos mis elementos de concavidad, creciente, decreciente y los puntos, punto de inflexión y mínimo. Muy bien, entonces vamos a armarlo despacio. Tengo el 0, 2 y 1, 1, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la gráfica. Vamos despacio. Ah, a ver, creo que me fui demasiado abajo. Entonces vamos a ver. ¿Cuáles eran los puntos? Ya se me olvidaron. 0, 2 y 1, 1. Entonces, 0, 2. Aquí está. 0, 2, aquí está. Y el otro es 1, 1. Muy bien. Entonces dijimos que en el 0, 2 que tenemos un punto de inflexión y en 1, 1 tengo un mínimo. Ok. Entonces vamos a poner aquí mínimo. Aquí lo voy a poner de este ladito. Y aquí punto de inflexión. Ahora sí, ¿dónde está creciente y decreciente? Veamos, de menos infinito a menos 1 es decreciente de 0 a 1 y de 1 a infinito. Entonces, 0, 1. Entonces sería... Mmm, a ver, es de cero a uno. Aquí no es a menos uno, aquí es a cero. Aquí ya me equivoqué, a ver. Porque no puedo dejar vacíos. Aquí es cero. De menos infinito a cero es decreciente. De cero a uno, digo, sí, también decreciente. Y de uno a infinito es creciente. Sí, ahí es. Entonces, cero y uno son mis fronteras. Entonces vamos a poner aquí abajito, aquí está el 0, aquí está el 1, y dijimos que de menos infinito a 0 es decreciente, de menos infinito a 0 decreciente, de 0 a 1 también es decreciente y luego es creciente. También aquí es decreciente. Y aquí es creciente. Ahora, para las concavidades, ¿cómo queda? Eh, cero a dos tercios. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y hacia arriba. Entonces, de cero a dos tercios. De cero, aquí está el cero, dos tercios está por acá. Entonces, ahora sí, tenemos. Aquí está el dos tercios. Y, como vean las concavidades, cero, dos tercios. Ok. Cóncava hacia arriba. Es aquí. Luego. Cóncava hacia abajo en este tramito pequeño. Lo voy a poner abajo así nada más. Y aquí es cóncava hacia. Arriba. Entonces ya. Ya podemos con esto armar la gráfica. Entonces empezamos desde la izquierda. Desde menos infinito ¿Verdad? Entonces ¿Cómo va? De menos infinito, ¿cuál es la primera frontera? A cero es decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo va? Va así, ¿verdad? Decreciente y cóncava hacia arriba. Va así. ¿Sí o no? Ah, no, ese es creciente. Espérense. Eh, Decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces va así. Ahí, con la plumilla. Así. Así. Decreciente y cóncava hacia arriba. Luego, de 0 a 2 tercios es decreciente y cóncava hacia abajo. Entonces, ahí cambia. Ahí, así. Luego, de dos tercios a uno, es decreciente y cóncava hacia abajo. Ahí, así cambia la curvatura. Y luego, de uno en adelante, creciente y cóncava hacia arriba. Así va. Así va la gráfica. Bueno, estoy haciendo demasiadas rayas gruesas, pero así, así queda la gráfica. Vayan checando, a ver si no me equivoqué en algún tramo, por favor. Así quedaría. Dense cuenta que aquí sí nos hizo trabajar esta gráfica. ¿Cómo quedaría? A ver, quedaría así. Dime. Profesor, tengo una duda. Dime. Entonces, cuando hay un punto de inflexión, ¿son dos decrecientes seguidos? Sí. O sea, cuando hay punto de inflexión, checa. va Iría así y luego así. ¿Te das cuenta? Aquí está este es el punto de inflexión. Es creciente y creciente. ¿Sí te das cuenta o no? O así. Decreciente y decreciente. ¿Sí te das cuenta o no te das cuenta? ¿Mm? Aquí es decreciente. Ah, okay. Sí, creciente, creciente o cre creciente. O sea, no hay cambio, o sea, no hay máximo ni mínimo, pues no hay una loma o no hay un valle, pues, sino que se tuerce la curvatura de la gráfica. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Estamos de acuerdo? Así que lo que nos quedó más o menos es esto, chequen, aquí en la esquina superior izquierda. Primero viene así, una curva, luego se curva y luego de nuevo otra vez se curva. Para subir. O sea, tiene como dos quiebres ahí la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, la grafiqué en la compo y es igual. Ok. Gracias, Yay, mi charing nieto. Muchas gracias. O sea, sí salió esa forma, ¿verdad? Bueno, menos mal. <laughs> Qué bueno que no falle esta vez porque sí, de plano. Últimamente no doy una. Y no, no, no hay ningún pretexto, ¿eh? De que vengo distraído, no mucho menos. Ya las cosas se van asimilando y no tengo por qué poner pretextos. Muy bien. Entonces, gracias. Y ahí me de veras, ¿eh? Me devuelves mi, mi autoconfianza. Entonces, veamos que nos quedan 10 minutos. Vamos a ver el libro. Dejo de compartir. Veamos. Vamos a ver el ejemplo del libro que resolvió. Aquí hay uno, a ver el de concavidad. A ver, déjenme ver. Está aquí arriba, Viene en el 170 y tantos. Aquí. Chequen la función. Es esta, el ejemplo 4. Nada más que la empezaron a hacer aquí. En el ejemplo 2, aquí está. La, la función es esa, apúntenla, x entre 1 más x cuadrada. En esta parte solamente piden dónde es creciente y decreciente, pero en el ejemplo número 4, la misma función, pero ya está pidiendo dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese sería el ejercicio completo. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos a ver qué hizo el libro, pues. Ahorita ya quedan ocho minutos. Cuando queden dos minutos, me avisa, ¿no? Para salirnos y regresar. Entonces, a ver, ojo, vamos a pintar aquí mismo. La función la voy a poner así, g de x igual a x entre 1 más x al cuadrado. Esa es la función. Entonces, la derivada ya está aquí hecha abajo, pero vamos a hacerlo. La derivada. Recuerden, religiosamente, 1 más x al cuadrado, al cuadrado. Y luego es la de abajo, 1 más x cuadrada por 1, que es la derivada de x, menos x por la derivada de 1 más x cuadrada, que es 2x. Chequen el de abajo que va siguiendo el orden que yo sigo. Entonces eso me queda 1 más x cuadrada menos 2x cuadrada entre 1 más x cuadrada al cuadrado. Y esto me queda 1 menos x cuadrada entre 1 más x cuadrada al cuadrado. ¿Qué es esto que tengo aquí, verdad? ¿Sí ¿Se dan cuenta? Ahora factorizan, porque esto es diferencia de cuadrados. Esto es 1 menos x por 1 más x entre 1 más x cuadrada al cuadrado todo. Ahora, ojo, para que sea creciente, esta derivada tiene que ser positiva, pero... La parte de abajo, como está al cuadrado, siempre es positivo. Entonces, nos tenemos que enfocar a la parte de arriba, que es esta, que estoy aquí encerrando. Y tiene que ser positiva para que se acreciente. Chequen lo que dice el libro. Dice: como el denominador siempre es positivo, que es lo que acabo de decir, porque está al cuadrado, tiene el mismo signo que el numerador: 1 menos x por 1 más x. Entonces. Vamos a ver cuando eso es positivo. Entonces vamos a ver: borro. Lo que tenemos que investigar es cuando 1 menos X por 1 más X es positivo, mayor que 0. Entonces, tenemos dos juegos, ¿verdad? Que este sea positivo y también este, o que sean negativos ambos. Entonces vámonos primero. Sería 1 menos x que sea mayor que 0. Entonces me queda que 1 sea mayor que x. Giro la desigualdad y x tiene que ser menor que 1. Y ahora para el otro, 1 más x tiene que ser mayor que 0. Entonces 1 tiene que ser mayor. Bueno, no es cierto. Se pasa el 1 mejor. Entonces... X tiene que ser mayor que 1. Entonces, chequen, son dos condiciones. X tiene que ser menor que 1 y X tiene que ser mayor que 1. Pues nada más. O sea, no hay ningún número que me cumpla eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso queda desechado. Entonces, ahora sí me queda. El segundo caso, 1 menos X menor que 0. 1 menor que X, giro. Y x tiene que ser mayor que 1. Y ahora el otro. Me queda 1 más x. Menor que 0. ¿Y qué me queda? Me queda que x tiene que ser menor que 1. Entonces, ¿qué me quedó? x mayor que 1 y x menor que 1. Entonces, ¿ay ¿qué pasó? Mmm algo hice mal ahí a ver ayúdenme qué hice mal ahí porque aquí el libro es dice que... a ver qué pasó es que usted está viendo que si va a ser creciente o decreciente no ajá entonces este la fórmula que está utilizando es para sacar los puntos de inflexión o máximos o mínimos ah entonces... a ver entonces hijos de veras que... veamos va de nuevo aquí lo que tenemos Hijos, es que de veras que. Es esto. Eso tiene que ser positivo. Entonces dice: como el denominador siempre es positivo, eso ya lo dijimos, tiene el mismo signo que el numerador, lo de arriba. Los puntos de separación menos 1 y 1 determinan los intervalos. Ok. Entonces, voy a hacerlo de diferente forma. Tengo 1 menos x cuadrada. Ya, ya sé cómo. Tiene que ser positivo. Entonces, 1 tiene que ser mayor que x cuadrada. Ya, ya. Entonces, ¿cuáles son las raíces de 1? Pues son 1 y menos 1. Ya, ya entendí. Entonces, los intervalos son de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1. Y de 1 a infinito. Ya. Yeah. Entonces, ahora sí. ¿Dónde es positivo esto? Pues vamos a agarrar el 0. La primera derivada en 0, ¿cuánto vale? La primera derivada en 0. Voy a agarrar este de en medio. Me queda 1 menos 0 al cuadrado 0 entre 1. Más cero al cuadrado. Al cuadrado. Es uno entre uno es uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedó positivo en este intervalo de en medio. Ok. Por lo tanto, en los otros dos me va a dar negativo. Entonces va a ser creciente en el intervalo de en medio. Y decreciente en los otros dos. Porque aquí sí voy a encontrar un máximo y un mínimo. En uno y menos uno. Ok, queda un minuto y medio. Nos salimos y regresamos, jóvenes. Para seguir con este. ¿Sale?